Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial de mi jardín creativo. En esta oportunidad vamos a hacer unos conitos distintos a los anteriores y para ello vamos a utilizar un tubo de cartón. Vamos a darle forma de cono a este tubito y a utilizar para pegar cinta adhesiva. Cuando ya lo tenemos así formadito, vamos a rellenarlo con arena y vamos a cubrirlo con plástico para que el cemento no modifique su forma, no humedezca el cartón. Entonces vamos a rellenarlo, preparamos nuestra mezcla de cemento usando cemento blanco, una parte, dos partes de arena y un poquito de agua para que nos quede una masa moldeable como la que están viendo en el tutorial. Vamos con mucha paciencia a forrar nuestro molde. Podemos hacerle agujeritos para colgarlo, pero yo lo voy a hacer para ponerlo sobre una superficie. El tamaño de tu cono va a variar, por supuesto, del tamaño del tubo que utilices. También puedes usar otro tipo de cartón. Haces tu cono de cartón, lo rellenas de arena, le pones plástico para que hagas conos más grandecitos. Ahora lo dejamos secar por 24 horas y al día siguiente ya podemos desmoldarlo. Ahora solo quitamos el interior del molde, la arena, el cartón y el plástico y está lista nuestra macetita para decorarla. La primera idea que voy a desarrollar con estos conitos es pintarlo completamente de marrón y luego trazarle unas líneas con un marrón más claro. Para ello voy a mezclarlo con un poquito de blanco. No es necesario comprar toda la gama de colores con colores primarios, amarillo, azul, rojo, un blanco, un marrón y un negro. Podemos hacer todos los colores del círculo cromático. Vamos a trazar estas líneas para darle forma a nuestra macetita o aspecto, mejor dicho, de cono de helado. Aquí en Venezuela le decimos barquillas a esta forma de comer helados. Si no te quedan muy derechitas, no hay problema, simplemente colocas pintura marrón y corriges. Vamos a dar unos toques de pintura blanca así de forma irregular con nuestro pincel de cerdas duras. Vamos haciendo la misma cuadrícula y luego vamos a darle una sombrita, vamos a darle un poquito de tono más oscurito, marrón más oscurito, para darle esa sensación tridimensional. Para la segunda idea voy a pintar mi conito de pintura negra, siempre utilizando pinturas acrílicas.
Ahora, una vez que esté seco, voy a dejar caer unas gotas de pintura amarilla y pintura azul. Voy a dejar que se chorree y que se unan los colores. En cuanto se seque, le voy a dar unos detalles de blanco para aclarar un poco la tonalidad. Esta macetita puede ser colgante, puede ser para la pared. Yo prefiero en esta oportunidad hacer un espiral de alambre. Para ello entorché un alambre para que tenga suficiente resistencia para el pesito de la maceta y voy a sujetarlo, a ponerlo fijo utilizando cemento. Voy a utilizar como molde para la base de mis conos estas cajitas de bombillos. Voy a preparar mi mezcla y voy a introducir el alambre para que quede fijo allí. La mezcla igualita como ya la hemos hecho anteriormente. Dos partes de arena por una de cemento y un poquito de agua. Voy a decorar con unas piedritas, también podría dejarse sin nada, podríamos pintarlo, como van a ver que voy a hacer más adelante con la otra base. Cuando está completamente seca, desmoldamos y ya está lista para colocar allí nuestra macetita. Miren qué bonito detallito. Me encanta para un souvenir de alguna boda, de algún evento especial. Para la otra base utilicé este recipiente que ya conocen de unos videos anteriores. Miren qué bonita queda, pero esta sí le voy a dar unos toques de pintura. Vamos a escoger la plantita adecuada para esta barquilla. Vamos a disfrutar de esta combinación de cemento con suculentas que es tan bonita y pues a dejar correr nuestra imaginación utilizando distintas formas en la base, distintos colores y a disfrutar mucho de esta manualidad, de este arte manual tan satisfactorio porque da resultados rapidito. Es impresionante cómo de un día para el otro tenemos una hermosa maceta nueva para nuestras suculentas. Espero que hayan disfrutado de este tutorial tanto como yo. Si es así, no olviden regalarme un like, suscríbanse si aún no lo han hecho.
compartan este tutorial con personas amantes de la jardinería y las manualidades. Y nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial. Que Dios te bendiga. Chao.